Hablando de cultura, de música, de espectáculos, se viene en breve ya la fiesta provincial del río Chimehuín en Junín de los Andes. Hacia allí nos vamos, hacia Junín, está nuestro colega de Info Los Andes, José Cusid. José, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Nico. Nos encontramos enfrente de lo que es el río Chimehuín, el majestuoso río Chimehuín, río que ha sido seleccionado por grandes pescadores, por grandes personas que hacen turismo, que hacen kayak. Pero en estos momentos se está festejando el río Chimehuín, se lo está homenajeando. En este caso nos encontramos con José Luis Gasparetti, que es uno de los organizadores de este gran evento que comienza hoy 6 de la tarde, continúa mañana y finaliza el día domingo con un gran espectáculo, una cobertura cultural impresionante. Pero qué mejor que él para que nos pueda decir quiénes son los artistas y qué tipo de actividades y desde qué hora, porque desde muy temprano hay actividades a partir del día de hoy, 6 de la tarde, que está el inicio, mañana todo el día y el domingo todo el día. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Hola José, gracias por esta nota. Hola Nicolás, un gusto saludarte. Bueno, les queremos comentar de que hoy arranca este festival, este evento. Es un gran evento cultural, como bien decía José, denominado Fiesta Provincial ya del río Chimehuín. Esta es su quinta edición. Y bueno, ya estamos ahí ultimando detalles para que hoy a las 18 horas, con el acto inaugural y protocolar, quede ya lanzada la fiesta esta. José Luis, ¿nos contás un poquito qué tipo de actividades hay? Bueno, en esta quinta edición va a haber actividades para todos los gustos. Desde kayakismo en el río, que pueden observar seguramente las imágenes que contamos con una hermosa costanera, payasos, malabaristas, obras de teatro infantiles. De hecho, hoy viernes 6, después de la inauguración protocolar, va a haber actividades denominada Zona Peques, donde vamos a contar con un artista internacional que se llama Mia Song, que viene de Colombia, que tiene todo un show para la primera infancia. Luego estarán las Lararira también, en el mismo sentido, para los más peques. Y bueno, iba a haber el show del payaso Sopapa, que es un reconocido artista de toda la región. Después de eso, ya comienza la actividad sobre el escenario, con las bandas que van a participar. Va a haber bandas de rock, va a haber bandas de cuarteto, bandas de folclore, bandas de cumbia, de todo un poco. Mucha diversidad sobre el escenario. ¿El día de mañana a qué hora arranca todo? El día de mañana también arranca a partir de las... folclóricas, muy reconocida de San Martín de los Andes, así que arranca a las 18 horas con ese evento. Luego ya comienza el show arriba del escenario, también con la misma sintonía, con bandas de reconocidos... No, por acá, por la región. Y finaliza el domingo. ¿Nos contás un poquito? Porque hay algo especial, que lo que es tanto el artista que viene como lo que es la bajada sobre el mismo río. El domingo tenemos actividades también desde temprano, con varios grupos de danza. Después en el escenario vamos a contar con Edu Smith, una banda de conocimiento nacional. Árbol, que es la banda de Árbol, y lo más río Chimehuín, en esta oportunidad van a ser más de antorchas que pasan por el río, y es un evento impresionante y espectacular. ¿Cómo se les ocurrió a este grupo de amigos, vos y otra persona más, o dos o tres más, engalanar y homenajear al río Chimehuín? ¿Cómo surgió la idea? Nada, la idea surgió de que nosotros contamos con este hermoso río, que tiene creo que más de 40 kilómetros, mucha costanera, el río usamos, de este mismo río sirve toda la localidad del agua que tomamos, a través de sus redes de agua potable, también es fuente de riego para mucho de las huertas
secundaria. También es balneario para que disfrutemos, vengamos a tomarnos mate, a bañarnos. Así que bueno, se nos ocurrió realizar este evento en forma de homenaje, como dijiste vos al principio, y este es un evento que está pensado para la familia, está pensado para que la gente disfrute, que también hacemos mucho hincapié en la concientización, en la limpieza, de cuidar el recurso, de que es algo espectacular y que no todos, o no todas las localidades cuentan con un río que lo atraviese tan hermoso, tan cristalino. Así que más o menos esa fue la idea que tuvimos y se generó y empezó a haber cada vez más convocatoria, la gente le gustó. En todos estos años pudimos tener un montón de bandas y por ahí la gente en la localidad no tiene la posibilidad de ir a ver afuera, entonces se creó algo muy muy lindo. ¿Invitás para este fin de semana a la gente que está bien en el Valle, en el Alto Valle, a visitar Junín de los Andes, Avenida Los Pescadores y Costanera? Invitamos a todos que vengan a disfrutar, no solo del evento, sino de Junín de los Andes, que es una localidad hermosa, con lagos, ríos, tenemos Villa Cristi para que puedan recorrer. Hay una oferta gastronómica muy amplia, también hay muchos estilos y marcas de cerveza artesanal muy buenas, que todos se convocan acá también en este festival, porque todos tienen su puesto, su track, así que los invitamos a todos que no se van a arrepentir de venir a visitarnos a Junín de los Andes. ¿Acaso usted necesita por si tienes alguna duda de Pues, justamente la comunicación, les agradecemos el hecho de haber estado allí presentes con ese paisaje maravilloso del río Chimehuín de fondo. Invitamos a la gente a que pueda acercarse, quienes vayan a la zona cordillerana, no solamente a Junín, a San Martín de los Andes, sabemos que hay mucho turismo y que se viene el recambio este fin de semana, bueno, que aprovechen y se den una vuelta por la fiesta del provincial del río Chimehuín desde hoy allí en Junín de los Andes, una gran idea para disfrutar en estos días de verano. Muchas gracias.